Bueno, vamos a ver, el Consejo cuando analizó la propuesta, que es exactamente la misma que se ha materializado en la OPA, y tengo aquí varios consejeros, o sea que si miento me regañarán a la salida, dijo varias cosas. Lo primero, el precio es claramente insuficiente. No estableció cuál debía ser el precio, pero utilizó distintas metodologías, nos tiramos 7 horas discutiendo, y claramente para las distintas metodologías estaba lejos. Desde entonces ha caído. Desde entonces se ha reducido por la caída de valor del BBVA, ¿no? O sea que si antes era insuficiente, ahora lo es más. Luego, otro requisito fundamental para que las cosas salgan y donde normalmente funciona, y el Banco Sabadell, antes de que yo viniera, ha tenido muchísima experiencia en esto, es que las fusiones sean amistosas, que sean amigables. La tercera es que haya transparencia y que se informe adecuadamente. Yo creo que aquí estamos todavía muy lejos. Y, por lo tanto, es una operación muy compleja que yo creo que no tiene visos positivos de salir.